amigos, bienvenidos a Seamos Derechos y Humanos. Hoy tenemos un programa muy especial y como es programa especial tenemos invitada especial. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los animales y la protección de su medio ambiente, conservación, hábitat. Y para todo esto tenemos una invitada muy especial, Marianne Westor. Bienvenida. Hola Marianne, muchas gracias. Nos da mucho gusto que hayas venido desde tan lejos a solo hablar con nosotros, porque viene desde Cuernavaca. Lejísimos. Bueno, pero no cualquiera dedica su tiempo el lunes. Eso es pasión, por lo que hace. Por su trabajo. Sí. Enhorabuena, de verdad. Con el tráfico, creo que sí me rifé, la verdad. Llego desde las 11, amigos, para que más o menos tengan una idea de qué tan apasionada está. Y pues claro, como cada lunes, Fer. Hola, ya extrañaba estar aquí otra vez. Y un gusto tenerte aquí. Gracias. Y Juanvi, nuestro conductor especial, ya temporal, sé que ya nos va a quitar el programa. Ya no lo sacan de su sitio. Pues nada, un placer estar aquí de nuevo y nada, y de verdad mucho gusto en que estés aquí con nosotros compartiendo este momento. No, claro, el gusto es mío. A mí me gustaría que nos contaras antes de empezar sobre el tema, que nos cuentes a qué te dedicas. Bueno, ¿cuál es tu día a día? Mi día a día, un poco aburrido, es cierto. No, pues soy estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC Campus Cuernavaca, pero dedico mi tiempo libre a voluntariarme en la Fundación Animal Karma. De hecho, vengo como representante oficial de la fundación. Y nosotros somos chavos que, bueno, nos dedicamos a la conservación de especies, priorizando un poquito felinos y primates, pero bueno, no discriminamos ningún animal, los amamos. Y lo interesante de nuestra fundación es que realmente estamos innovando en el sentido de conservación, ya que utilizamos tecnologías disruptivas. O sea, las tecnologías disruptivas son las que salen como a innovar un método que ya se tenía como fijo, pero estas pretenden como mejorarlo y pues explotar mejor las capacidades de conservación. Tenemos varios proyectos, pero yo creo que nuestro proyecto emblema es el de la conservación de los jaguares. No sé quién que les platique un poquito de los jaguares. ¿Qué te parece si lo vamos dejando para después? Y primero me gustaría saber cómo nace la fundación en la que estás. Claro, Animal Karma, bueno, fue fundada por Rodrigo Salgado y Berengueras. Que, bueno, él es un chavo, realmente tiene menos de 30 años, es un verdadero entrepreneur. Y, bueno, él le gusta viajar mucho y un día en sus safaris en África se dio cuenta que realmente, pues, todo el daño que hay en el medio ambiente es producto de los humanos, ¿no? Entonces, él se puso la misión de hacer algo para evitar que se sigan haciendo daño y, pues, de contribuir, ¿no? Para proteger a todas las especies. Es así como surge Animal Karma y ya llevamos 2 años, un poquito más. Es un proyecto muy nuevo, realmente. Sí, realmente somos una fundación pequeña, pero con grandes proyectos y realmente hemos tenido un alcance muy bueno. Somos, todos los que estamos en la fundación, somos chavos, somos voluntarios y estamos en esto porque realmente queremos ver un cambio en el país y en el mundo, ¿no? Qué actuamos bueno. Localmente, pero buscando un impacto global, ¿no? Entonces está muy padre. Pues muchas felicidades, nos encanta que hayan tomado esa iniciativa. Enseñamos aquí un poquito el logo. Aquí este es el... el de las misiones. ¿Se ve ahí? Animal Karma. La verdad es que está muy padre, me gustó mucho. Gracias. A ver si no te quiere quitar también ya tu proyecto aquí nosotros. Se va a quedar con el chaleco. Sí, se va a quedar con el chaleco, después lo vas a ver el siguiente lunes aquí. Bienvenidos al programa. Así son. Está bien, más voluntarios, más ayudando. Claro que sí. Y ahorita, ¿como con cuántas personas cuentan? Bueno, en la fundación realmente somos 5 chavas. Bueno, Rodrigo, Alex y otras 2 chavas. No, somos 5 personas. Pero nuestros proyectos tienen un equipo detrás, ¿no? Trabajamos con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que ellos tienen todo un equipo muy amplio. También trabajamos con una fundación que me encanta, que se llama Jaguares en la Selva, y en la Reserva de Yaguarzón, estamos ayudando con un proyecto muy padre que ellos tienen. Y bueno, pues vamos trabajando con diferentes ACs o ONGs que ya están como formadas y pues tienen su propio equipo. Y añadí vuestra experiencia y vuestro campo, ¿no? Que es un poco lo de la tecnología disruptiva y...
sí, vamos como, nuestra tarea es como complementar un poco las partes que a ellos les hacen falta, ¿no? Y sobre todo en México siento que puede ser una oportunidad y algo muy triste que haya una brecha tan grande tecnológica, pero es perfecto porque es el momento para aplicarla, ¿no? Entonces, creo que nosotros vamos muy bien para... Le venimos muy bien a todas estas fundaciones que necesitan apoyo en esa parte. Pues qué bueno, porque muchas veces, ¿no? Como que se peca de que tener grandes ambiciones, de querer hacer muchas cosas, pero luego eficientemente no se cumple ese factor. Y me alegro mucho de que estéis ahí al pie del cañón y dándolo todo. Sí, hay que tener el ojo bien puesto. Y pues sí, realmente es triste porque ahora sí que del dicho al hecho hay un largo trecho. Ajá. Y sí, me ha tocado ver varios proyectos que empiezan muy padre, pero a lo largo del tiempo pues pierden el apoyo, ¿no? Sí, el interés. Pero no de los que inician, no, sino como de patrocinadores. El gobierno también a veces como que primero le entra y luego le sacatea. Como lo que pasó con los zoológicos, digo, perdón, con los circos, que quitaron lo de los animales. Y, o sea, se supone que el gobierno los iba a llevar como... a un lugar en donde estuvieran seguros y los encerraron en una bodega. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema, porque es un tema de que me gusta hablar y discutirlo. Para mí es una crueldad tener un animal en un circo, ¿no? Claro. O sea, su forma de entrenamiento para empezar. Es pesada, ¿no? Y el fin, que es divertir a los seres humanos. Sí, o sea, un tigre, el rey del, bueno, de la selva indonesia, pues no tiene por qué estar ahí, ¿no? O sea, entreteniendo, o sea, mofado. Y luego las condiciones en las que vives, las que viven muchas veces no son las adecuadas, no llevan una dieta buena. Los tienen encadenados. Sí, realmente, bueno, seguramente hay circos que tienen sus excepciones y realmente, pues, cuidaban y procuraban la vida de los animales, pero la realidad es que la mayoría solo iban por el dinero y la explotación del animal, ¿no? Pero yo siento que esta ley, aunque fue un gran paso y realmente aplaudo la iniciativa, creo que fue ejecutada de una manera muy incorrecta, ¿no? Porque no hubo una planeación. No consideraron como los espacios a donde reubicar a todos estos animales. Ya en la fundación nos ha tocado trabajar y pues tratar de ayudar a la gente que rescata estos animales, porque pues los circos se quedan sin forma de ganar dinero, ¿no? Pues los animales empiezan a morir de hambre, los tienen abandonados, pues no los pueden sacar, y simplemente no hay quien reciba a todos estos animales, ¿no? Entonces siento que ahora que quieren hacer la ley con los delfinarios, también sería muy bueno que hubiera una planeación, porque lo que es una realidad es que en México ahorita no hay un lugar donde llevar a todos estos animales, estos delfines. Y sí hace falta chambearle, como en parte de Profepa y Semarnat, todos ellos, echarle un poquito más de presupuesto a dónde se van a llevar estos animales, ¿no? Exactamente. De hecho, en eso tienes muchísima razón, que lamentablemente, como tú dices, sí existe la organización, pero la verdad no le quieren como meter mucho presupuesto, porque sienten que no van a tener ninguna ganancia. Y así es el gobierno. Necesita que... que sea alguna ganancia para poder hacerlo. Y en esto de los circos, lamentablemente no funcionó y sí, miles de animales se murieron. Sí, pues se quedaron famélicos, ¿no? Sí. Sin comer días, ya no se les daban las atenciones que requerían. Aparte los habían juntado a todos, ¿no? Tanto a los leones como a las jirafas, como a los elefantes, o sea, ni los separaron. A mí... en mis fuentes me habían dicho que sí los habían juntado todos, no sé. No tengo bien el dato de cómo hicieron esa separación, pero yo sé que, por ejemplo, varios circenses tenían a sus animales, pero no los podían sacar. Por lo mismo ya no podían tener, o sea, la fuente de alimento para estos. Y, por ejemplo, los felinos y... pues no había dónde, o sea, los zoológicos decían, pues sí, tráetelos, ¿no? Pero pues ¿cuántos zoológicos hay en México, no? Pues no había, de verdad había tantos animales que no había dónde reubicarlos. Sí. Creo que el que más ha echado pues la mano en esto ha sido el señor de la fundación de Black Jaguar White Tiger, que sí ha recibido varios animales de circo y pues tiene el espacio y los medios para mantenerlos. Pero pues en otros casos sí me ha tocado ver animales que zoológicos privados tienen que rescatar y en los huesos, ¿no? Estuve trabajando el año pasado con el safari en Morelos, en Guerrero. Uh-huh. Y bueno, ellos rescataron una elefanta de circo, pero tuvieron que ampliar sus instalaciones para poder traer
No, para poder tenerla, porque ya tenían una y pues querían traer otra rescatada de circo. Entonces, pues sí, sí es difícil encontrarles una casa a todos estos animales. Estamos viendo aquí en pantalla, creo que unas fotos de Animal Karma. Sí, esa es en una misión que fue en Mérida. Esas son dos jaguarcitas del proyecto de la biosfera jaguar. Este es Nictehai, Celestrum Teten. Luego les platico un poco más de ellas. Él es Rodrigo Salgado, en una misión en Ruanda, me parece, con un gorila. Esa es una huella de puma en la reserva de Río Lagartos, en Yucatán. Una experiencia increíble, rastreando en la selva, padrísimo. Ese es el jaguar milenario en Unión Zapata, que es también una reserva muy interesante porque es un área donada por voluntad del pueblo. Y ese es Don Hilario, que es parte de la comunidad que decidieron donar esta área natural para la, como, con propósitos de conservación. Esos son muchos miembros de la asamblea comunitaria de Mitla, que también decidieron donar parte de sus tierras para la conservación. Ahí es una cueva donde hay presencia de pinturas prehispánicas. Él era Rodrigo, otra vez con un gorila de espalda plateada. Y bueno, me gustaría que nos contaras, Animal Karma, ¿qué busca cuidar sobre los animales, sus derechos? Pero, ¿cuáles? Bueno, yo creo que el derecho más importante que tienen los animales, sobre todo los animales de vida silvestre, es tener un hogar, ¿no? Nosotros buscamos conservar su hábitat y conservar su especie y su seguridad dentro de su hábitat. Debido a que pues, nuestra misma invasión a sus lugares pues, los ha alejado cada vez más, ha tenido un impacto muy serio en sus poblaciones y bueno, en pocas palabras, nos estamos acabando su casa. Entonces es necesario pues, proteger su casa para cuidar a todos los que viven en ella, ¿no? Incluyendo a nosotros, porque creo que nos falta ver que cuidando a los animales, también nos estamos cuidando a nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, y luego también algo que me comentabas tú antes, que no solo el hecho de acabar con su hábitat, acabas con ellos, si acabas con ellos, también acabas con su hábitat, porque es un poco el equilibrio este, ¿no? Claro, se rompen las cadenas tróficas, empieza a haber un desbalance en las poblaciones de presas, puedes llegar incluso a una selva a desertificarla, y pues ya se vuelve inservible tanto para los humanos como para los animales que ahí viven. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con especies paraguas, como los jaguares, los pumas, y pues conservándolos a ellos, pues conservamos todo lo demás, lo que viene abajo. Pues bueno, ya sé que estamos muy entretenidos en esta plática con Mariam y conociendo mucho de los animales, de sus misiones, pero lamentablemente tenemos que ir a un corte comercial, pero es muy rápido y regresamos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, y estamos de regreso. ¿Y qué te parece si, para no perder mucho tiempo, nos platicas un poco más y de las misiones que has logrado? Bueno, afortunadamente, trabajando con Animal Karma, he tenido la oportunidad de recorrer varias partes de México, pero enfocados en viajes de conservación, ¿no? El año pasado tuve la fortuna de ir a Yucatán con, bueno, la Reserva de Río Lagartos, y fue muy... wow, o sea, muy mind blower, ¿no? Porque ahí el problema con los jaguares es la ganadería. La gente, pues, vende sus terrenos que están en la selva para tener vacas. ¿Y qué hacen? Pues, por malas costumbres de manejo de ganado, pues empiezan a talar la selva. Y empiezan como a invadir más para alimentar a sus vacas. Pero aquí el problema es, ya no es tanto como que se acabe la selva, ¿no? Sino que... que sí es un problema. Que claramente es un problema, no dejándolo de lado. Pero lo principal es que pues, el jaguar se empieza a quedar sin espacio para cazar, ¿no? Y empieza a ser vecino con las personas. Y ahí empieza a haber un conflicto con los ganaderos y los jaguares porque los jaguares empiezan a cazar a su ganado. Entonces los ven como amenaza. Los ven como una amenaza y los empiezan a cazar. Ha habido muchas propuestas muy padres con iniciativa del gobierno y estuvimos trabajando con Biocenosis, que es una AC que está con Carlos Alzarreca en Yucatán. Que bueno, ellos propusieron un seguro donde si tu ganado es atacado por un puma, un jaguar o un coyote o un depredador salvaje básicamente, tú le tomas una foto, lo mandas y llega un perito, analizan la vaca y bueno... en lugar de que tú vayas a matar a jaguar, te dan una compensación económica. Eso, ¡ah, qué padre! Eso es algo muy positivo. El problema de esto es que, estando en la selva, pues a veces la señal falla, ¿no? Uf. Y ya de lo que se arregla la misión, pues ya mejor decidieron ir a matar al jaguar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas actuales para el jaguar en México, la ganadería extensiva. Pero eso, así como hay problemas, hay muchísimas soluciones y... ajá, exactamente, o sea, hay ese problema y tú fuiste, pero ¿qué hiciste? Ahí fui a dejar unas cámaras de fototrampeo, porque no sé si tienen por ahí las fotos donde estoy como en el piso viendo una cosa. Ah, salieron en el blog anterior. Sí. Bueno, justamente, ahí, mira. Me gustaría dejar esta foto porque el señor que está atrás de mí es el señor Rey,
Mis respetos para este señor, él también era ganadero, tenía muchísimas vacas, pero pues se dio cuenta que pues eran sus vacas o la selva, ¿no? Y pues es gente que realmente quiere cuidar el lugar. Entonces decidió vender su ganado y dejar que la selva volviera a crecer en sus terrenos y ahora se dedica a hacer ecoturismo. Renta kayaks, ese terreno que tiene, ese vehículo es un todoterreno que igual rentan y dan como unos paseos en la selva y es realmente una experiencia increíble. De hecho, íbamos en el vehículo y me frené porque había una huella de puma fresquecita. Entonces, lo que está haciendo esta persona es cuidar, preservar y aún así tener una ganancia, ¿no? Le va muchísimo mejor ahora cuidando la selva que con el ganado. Aparte el impacto que tiene el ganado vacuno, ¿no? Que sí, bueno, pues la ganadería industrial pues realmente sí tiene un impacto alto en el medio ambiente, pero pues su negocio ahora es ser impacto ambiental y además está protegiendo la casa del jaguar, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Uh-huh. Y esto es algo muy importante porque creo que una de las principales cosas que cuando hablamos de conservación tenemos que tomar en cuenta es el trabajo con las comunidades, porque son las que realmente cuidan la casa del jaguar, ¿no? Y no solo el jaguar, de los pumas, de los coyotes, de los pecarís, de los venados, porque es gente que está viendo ahí y pues es gente que quiere cuidar lo suyo, ¿no? Entonces, pues el trabajo con esta gente para que no se desanime y para que siga cuidando de sus tierras, pues es clave, ¿no? Y no hay que dejarlo de lado. Mucha gente cree que la tecnología nos va a salvar, pero realmente siento que la está perjudicando al medio ambiente. Pues no tanto así, porque sí, sí echa la mano, pero no hay que dejarle toda la carga de, de cuidador, ¿no? A la tecnología, sino que también nosotros como sociedad tenemos un impacto muy fuerte en el medio ambiente y un impacto muy fuerte en la forma de restaurarlo, ¿no? No solo es de, ay, ya va a haber, no sé, aspiradoras de basura, ¿no? Uh-huh. Y ya dejarlo todo ahí, que no, no. Sí, porque justamente nos gusta deslindarnos de las responsabilidades de todo y culpar al de al lado, ¿no? Claro, o siento que nos vemos como un ente externo al problema, ¿no? Como no vivimos en Yucatán, pues a mí ajá, no es mi problema, exactamente. Eso es lo malo de ahorita de la sociedad, que no les importa tanto. Por ejemplo, lamentablemente tú le preguntas a alguien, oye, ¿y no sabes qué ha pasado con el jaguar? Porque yo sí he visto que ya han sacado como varias organizaciones y todo eso de dar dinero y cosas así, y te dicen, ay, no sé, a mí qué me importa, ¿no? O sea, mejor pregúntame cómo fue el partido de Pumas América. Claro, y entonces... Ese Puma, sí. Yo le voy a Pumas. El Puma es un felino en México, es, también hay que cuidarlo, ¿no? Y pues los Pumas son muy importantes. Pero realmente hay que tenerle, como tú dices, esa importancia. Aunque sean muy externos a ti, sí hay que tenerle mucha importancia. Sí, no vernos como un ente externo al problema, ¿no? Vernos y sentirnos parte del problema, claro, para también así solucionar el problema. Eso es como clave, como personas normales de cada día, vernos como parte del problema y empezar no a culparnos, sino a resolverlo. Uh-huh. Y hay muchísimas acciones que cualquier persona puede hacer para pues disminuir las tasas de peligro de los animales. Por ejemplo, muy común, vamos de viaje, vamos a la playa y vemos cachorros de jaguar, ¿no? En un zoológico que gente anda paseando, sí, o de león o de tigre, para las fotos, ¿no? Y dices, ay, me voy a tomar una foto, ¿no? O ves un changuito, ya sabes, en correa y dices, ay, la foto del periquito, ¿no? Y realmente nunca sabes de dónde salió ese animal. No sabes si mataron a su familia o fue extraído de la selva, no sabes su historia. Entonces, tal vez en el momento nos dé el impulso de la selfie, pero hay que detenernos y pensar como, oye, pues, tomándome esta selfie voy a seguir promoviendo pues el tráfico de animales, voy a seguir promoviendo que los tengan en condiciones donde no son favorables para ellos. No, y aparte, bueno, yo he visto que tienen amarrado el hocico. Sí. O sea, también físicamente los lastiman demasiado. O las uñas también se las cortan, las garras. Sí, les quitan colmillos, uñas, de todo para no ser un peligro, ¿no? Y quitarles esos instintos. Pero, pues realmente cuando veamos esa clase de actividades, lo mejor es, ok, sí quiero mi foto, pero la verdad prefiero no hacerlo porque no quiero, pues, seguir sacando a los animales de donde pertenecen, ¿no? No quiero contribuir a que maten a la mamá de los periquitos para robarse a los bebés, ¿no? No quiero contribuir a que maten a la mamá de los jaguares para tomar una foto. O sea, y, por ejemplo, la liberación de tortugas. La liberación
con tortugas es... No hay ningún problema con eso. ¿No? De hecho, muchos centros de manejo de estos de proyectos sí tienen como el certificado de Profepa y todo, y son proyectos que ayudan mucho, ¿no? Sí, porque incluso se hace como que la gente... Tener conciencia. Exactamente. Y se pueda como tener una parte más cercana, sí, claro, y un poco más... Y es muy importante esta parte de generar vínculos, porque, bueno, un niño que ve a un león en el zoológico se va a sentir muchísimo más identificado con el león que un niño que solo conoce a través de su iPad, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente ahí es cuando surge esa conexión y ese vínculo de, oye, ¿qué está pasando con los leones, no? ¿Y los zoológicos no le quitan una parte a los animales? Yo creo que los zoológicos, que son mantenidos en buenas condiciones y cumplen todos los lineamientos que deben, son fundamentales para la conservación, porque ayudan a la educación de la gente y son un banco genético de muchas especies, ¿no? Hay especies que ya no se tienen en libertad más que en zoológicos, y bueno, muchas de esas poblaciones son claves para los animales que todavía están en libertad, y pues hay que tener ese banco genético para asegurar esa especie. Siempre y cuando se tengan en buenas condiciones, ¿no? No hay que ir a zoológicos donde pues no tienen ni siquiera comida, agua, o cemento, ¿no? Y están de un lado a otro donde no tienen como una motivación psicológica, ¿no? Desarrollan una palabra que es estereotipia, que son como conductas psicológicas cuando está muy estresado, no tiene como un estímulo. O sea, porque en los zoológicos bien formados tienen todo un equipo que se encarga de tenerlos en buenas condiciones y que... Y hasta sí, el espacio, ¿no? Claro, de hecho, ahorita que hablábamos de las misiones, bueno, el mes pasado, no, hace 2 semanas, de hecho, fui a Oaxaca y estuvimos trabajando en la reserva de Yaguarzón, y ellos son un ejemplo increíble de conservación y educación y del mantenimiento ideal que debe de tener un animal en cautiverio. Ellos solo tienen jaguares, felinos, animales rescatados, pero se dedican al jaguar, ¿no? Y se especializan en la rehabilitación y rescate de jaguares para, bueno, con propósitos de reintroducción, ¿no? Lamentablemente la mayoría de los jaguares que tienen pues eran mascotas o tienen genotipo sudamericano, entonces no pueden ser reliberados a la selva, pero ellos hacen como unos enriquecimientos que ayudan a que los animales saquen sus instintos, ¿no? Y ves animales que antes eran mascotas y pues todos sumisos, ¿no? Todos, ahora los ves fuertes, trepando, cazando, como animales realmente salvajes, ¿no? Y todo gracias a los enriquecimientos, que son como actividades, juegos. Que yo no sabía que existía eso, ¿no? O sea, que se preparaban para volverlos a introducir a la vida salvaje, o sea, porque muchas veces era eso, o sea, ya salvamos a los animales después que no los puedo ir a dejar, porque no van a saber cómo adaptarse o cómo vivir, sí, de vida salvaje en la naturaleza, ¿no? Claro, sí, o sea, si un animal ya improntado, es decir, que ya tiene como un vínculo con los humanos, lo regresa a la selva, no sobrevive. Es más, puede que hasta regrese a buscarte, sí, ¿no? Es como un perrito, no lo vas, un perrito que ya toda su vida ha estado contigo y lo sueltas, claro, no tiene posibilidades de sobrevivir, ¿no? Pero el problema de la mayoría de los animales es que una vez que ya estado en cautiverio, ya no son viables para reintroducción, ¿no? Porque ya no sabes su genética, si muchas veces son animales de criaderos que cruzan entre hermanos, ¿no? Entonces ya no sabes si esa genética es saludable y vas a dañar más la especie, ¿no? Entonces la mayoría de los animales que están ahorita en Yaguarzón no son candidatos para reintroducción. Sobre todo porque la mayoría de estos son de Sudamérica, entonces no tiene caso pues meter un jaguar sudamericano a la selva mexicana. ¿Y qué hacen con esos animales? Los tienen ahí en buenas condiciones, de hecho tienen mucha gente los puede ir a visitar, funciona mucho como para educar, pero están más que nada en rehabilitación constante, en enriquecimientos constantes y pues están en muy buenas condiciones. Y cuéntanos un poco más a fondo tu proyecto, o sea, ¿qué es lo que realizáis directamente? ¿Cuál es vuestra aportación a esos proyectos? Bueno, ahorita estamos trabajando con un proyecto muy padre acerca de drones. Drones para la conservación y pues regresamos al uso de las tecnologías disruptivas. Pero yo creo que no nos va a dar tiempo porque si no te vamos a tener que cortar para ir a comerciales. Entonces, a mí no me quedó muy claro. O sea, cuando dijiste lo de la imagen, que tú estabas agachada poniendo la cámara y eso, pero luego ya que pusiste la cámara,
Ah, no, ahí no estábamos poniendo la huella. Ah, no, ahí te encontraste la huella. Sí, nos paramos, vamos a ver la huella, porque fue como muy motivante, ¿no? Que vienes a entregar cámaras para que sigan haciendo rastreos, vas caminando y acaba de pasar un puma 5 minutos antes de que tú pasaras por ahí, entonces realmente ahí ves reflejado tu trabajo. Ahí está, mira. Sí, esa fue una huella de puma. Entonces, así realmente vimos que nuestro trabajo, pues sí, sí es como... Sí está teniendo un impacto, ¿no? Claro. Todos los niveles de conservación, los biólogos que se la viven ahí, las camaritas, investigando y todo, pues sí ha tenido un buen impacto. Tiene su razón de ser, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí es cuando ves que tu trabajo sí, sí está dejando un fruto. Y ahí terminaron de poner, bueno, pasaron por ahí y después, ¿qué hicieron? Bueno, ahí nada más estábamos recorriendo la... Me estaban mostrando el concepto ecoturístico que está en esa reserva. Y al otro día fuimos ya a la selva a conocer a algunos guardabosques que pues, ellos son los que están ahí todo el tiempo vigilando que no haya cazadores. Claro. ¿Y se les paga a los guardabosques? Fíjate que depende de las comunidades, pero por lo general no. Les dan como, gobierno les da como apoyos como cámaras, chalequitos y así, pero muchas veces no les dan un apoyo económico constante y por eso mucha gente se sale de los proyectos de conservación, pero... Porque pues, no es rentable para subir. No es rentable para ellos. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, en el de Mérida no me acuerdo muy bien cómo trabajaban, para ser sincera, pero en el caso de Oaxaca son áreas voluntariamente donadas para la conservación, donde la gente pues tiene ahí sus terrenos, pero ellos deciden como, bueno, no los vamos a explotar, vamos a donarlos para la conservación. Y entonces pues dejan de tener ganancias de ganadería, de agricultura, pero pues el gobierno les da sus chalecos, sus cámaras y no les sigue como dando un recurso económico, ¿no? Uh-huh. Pues muchas veces se nos desaniman y pues dejan de cuidar las casas de los jaguares, realmente. Y que tienen razón, ¿no? Porque claro, también necesitan un... Sí, y hay que nosotros como ciudadanos responsables debemos de impulsar a estas comunidades porque son los que realmente se echan la chamba de cuidar. Entonces es importante consumir local, apoyarlos, ir a los ecotours que van, apoyar a las comunidades ya directamente y no pues, a las grandes cadenas, ¿no? Sino a los que sí están haciéndole el favor. Claro. Y perdón que te interrumpa, no, pero vamos a un corte comercial y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Y fíjense que Animal Karma tiene un proyecto que está muy latente ahorita, ¿verdad? Es nuestro proyecto emblema. Es su proyecto emblema, y escuchamos. Y nos gustaría que nos contaras qué es. Bueno, a nosotros nos encanta la idea de mezclar la tecnología, pero quiero hablarles un poquito sobre el jaguar antes, ¿no? El jaguar, pues ahorita hay un censo de jaguar y se estima que hay 4,000... aproximadamente 4,000 ejemplares que quedan viviendo en libertad, pero pues es triste porque queda al menos del 60% de la distribución que tenían, ¿no? Entonces es momento de actuar y hacer algo, y una de las mejores soluciones es usando la tecnología, porque pues facilita el trabajo de los biólogos, de los conservadores. Y nosotros diseñamos un collar que, bueno, es muy práctico para propósitos de conservación. Ahí está. Es ese mero. Si se ve bien, ahí está. Bueno, este collar es muy nuevo porque es de un material tipo neopreno, que es muchísimo más ligero a los collares que utilizaban anteriormente, pero lo importante es que tiene un sistema de rastreo con GPS, o sea, con el chip de un celular puede funcionar sin problema y va a ser detectado por las antenas. La idea es colocar estos collares para, bueno, en ejemplares silvestres, uh-huh, y facilitar su búsqueda y sus conteos para los pueblos. Ahí estás. Ahí se ve dando vueltecitas. Esa como cosa blanca que tiene ahí es la pila, el GPS incluido. Y por ejemplo, ¿la pila cuánto tiempo? De hecho está muy cool porque funciona con celdas fotovoltaicas, entonces se recarga con el sol. Ah, qué bueno. Sí, y están en todo, ¿eh? Sí, sí. Y eso, ¿quiénes se lo piensan poner? ¿A los animales que ayudan o en general a todos los jaguares? Bueno, pensamos más que nada en la reserva de Calakmul en Campeche. Queremos ponerle este collar a algunos jaguares silvestres que viven dentro de la reserva, ah, okay, para pues estar monitoreándolos porque ya es una población que se conoce, pero pues esperamos que en un futuro pues todos las poblaciones conocidas puedan contar con uno de estos collares para su rastreo, y pues es más seguro para ellos porque están monitoreados constantemente, ¿no? Ya no es como, ah, desapareció el jaguar, ¿no? No, ya viste en dónde, y vas y lo buscas. Sí, saber qué pasó, o como dices tú, si fue algún cazador o alguna persona que se quiera pasar de lista. Exacto. ¿Y el costo del collar? Bueno, creo que va a salir en aproximadamente $13 producirlo.
Entonces, como 280 pesos más o menos. Sí, más o menos. Todavía no tenemos bien la cifra y esa la conoce nuestro presidente exactamente, pero es un collar muchísimo más, más económico que los de... Que aún así es algo caro, ¿no? Sí, bueno, pues técnicamente porque los anteriores a este que funcionaban con radio, sí son más costosos, ¿no? Y son más molestos para el animal. Entonces este también pretende reducir un poco los costos para estos propósitos. No está genial. No, y que tengan la agilidad de poderse mover, ¿no? Sí, o sea... No les va a afectar en nada. No, está diseñado para que no sea una molestia, ¿no? Para que el animal siga sus comportamientos habituales. Y, bueno, la idea es de que todos los especímenes tallados, bueno, con el collar, estén pues, caminando en su hábitat natural. Y también tenemos la idea de poner una antenita con... a través de la señal GPS 3G, entonces va a pasar el jaguar, entonces la información que te atrae en el collar la pasa a la antenita y la idea es utilizar también la ayuda de los drones, que ellos van a pasar volando cerca de las antenitas y van a llevar toda la información a los biólogos. Ajá, qué bueno. Entonces ahorra mucho trabajo. Ándale, esa es la antena que iría. Y esas serían como colocadas dentro del hábitat y en las rutas que ya se conocen donde pasan los ejemplares. Y así se va captando la información. ¿Y todas las antenas como los collares los van a producir ustedes? Sí, los collares sí los estamos produciendo nosotros. De hecho, se utiliza un chip de celular básicamente para la localización 3G. Entonces, no es digamos fácil hacerlo, pero es... O sea, muchísimo más factible que se haga que los métodos anteriores, ¿no? Muchísimo más fácil para los especialistas en conservación. Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿todos los animales salvajes de esa reserva llevarían el collar o solo algunos? Bueno, ahorita la idea es empezar con jaguares y no estoy 100% segura si se van a empezar con 30 ejemplares, pero sería empezar con individuos y ya posteriormente irnos a poblaciones, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué información va a captar del jaguar? Bueno, capta signos vitales, tiene un microfonito, también ayuda con el rastreo de las presas y sus rutas, va a trazar las rutas, ¿no? Eso es un poco importante porque así te das cuenta del comportamiento usual del animal. Ya si el biólogo empieza a notar anomalías, quiere decir que es posible que haya presencia humana, que es posible que el animal esté enfermo, etcétera, etcétera. Entonces ahí es más fácil que se pueda intervenir con propósitos de conservación. ¿Y el biólogo lo va a poder ver desde su celular o...? Bueno, la idea es que el dron deposite la información básicamente en tu memoria y tú la conectas a tu compu y ya con un programa lo puedes ir analizando. Pero sí, yo no dudo que en algún punto... ¿Cuántos años? ¿Meses? ¿Lo puedas usar? Sí, exacto, en tu teléfono y sería buenísimo. Pero aquí lo que se va a ahorrar es... No sé si se puede ver esta animación... Es pues todo el tiempo que se llevaría a cabo una colecta de información tan grande como la que va a hacer el collar y los drones, ¿no? O sea, aquí lo importante es el tiempo, se va a reducir muchísimo, ¿no? Y con una área geográfica mayor. Y que puedes conocer más y es, prácticamente ellos van a estar en su vida natural, en su... Ahí está, ¿es eso lo que tú querías? Sí, sí, sí. Ahí se puede... Bueno, también se pueden... Aquí viene todo, ¿no? Vas a poder conocer la distancia recorrida, las presas, la velocidad, la altura a la que se encuentran, porque pues, a veces trepan, la temperatura corporal y los patrones de comportamiento, que es lo que decía de estas rutas. Los patrones de temperatura corporal también es importante para la salud física del animal, ¿no? Entonces ahí claro. Se ve. Y ahí en pantalla se ve la animación de lo que sería básicamente la idea, el collar suelta la señal, las antenas la perciben y la mandan a los drones que capturan la información y la llevan directamente a nuestra base de datos. Qué bueno. ¿Y esos drones quién los van a manejar? Esos los maneja una empresa aparte que se llama Skybotica. Uh-huh. Ellos también nos están echando la mano con el proyecto, pero los drones ya son drones que ya existen. Sí, ya. ¿Y cuándo lo van a implementar? ¿Ya lo tienen todo listo? Tenemos ya los collares listos. Queremos hacer unas pruebas con tal vez unos jaguares en cautiverio antes para verificar que todo esté bien.
pero la idea es que ya para septiembre o octubre estemos tallando o etiquetando así, a nuestros ejemplares en la reserva de Cadermoy. Y los jabones no se pueden quitar con pues que se rasquen. Creo que es, o sea, más bien este collar está como diseñado para evitar como cualquier caída accidental, ajá, sin molestar al animal, obviamente. Ajá. Pero por eso queríamos hacer primero las pruebas con algún jaguar en cautiverio para que, pues, asegurarnos de que realmente es funcional, ¿no? Claro. Les va a ir muy bien. Y por ejemplo, a los jaguares que están en vida salvaje, ¿cómo se los van a poder poner? Bueno, eso son técnicas de manejo. Obviamente contamos la Alianza del Jaguar, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar tiene a los mejores expertos en México y que se han dedicado al manejo de jaguares toda su vida. Entonces ellos ya tienen un procedimiento para hacer captura de ejemplares y posterior reliberación. Ellos llevan sus veterinarios y biólogos que se encargan de todo este procedimiento. A mí me gustaría, ya el tiempo nos está comiendo, entonces me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo más. Ajá. Bueno, yo también los invito a conocer el otro proyecto que tenemos, que es el de la biosfera del jaguar, en conjunto de Jaguares en la Selva y también la Alianza Nacional del Jaguar, para que chequen ese proyecto que también está muy interesante. Y también pues invitarlos a realmente poner cada quien nuestro granito de arena y en lo que podamos, no comprar animales que son especies exóticas, no tomarnos fotos con jaguares o animales exóticos en la calle o en sitios que no deberían que estar ahí. Y apoyar, claro, apoyar mucho a los negocios locales y a la economía local de las comunidades. Eso creo que es fundamental para la conservación. Y una última pregunta, ¿en dónde podríamos seguir todo esto de los proyectos? ¿En qué página? Pueden checarlo en nuestro Instagram, que es Animal Karma Foundation, lo pueden buscar y ya lo van a encontrar. Y también, justamente ahí está saliendo su página de internet. Es nuestra página de internet, ahí vienen links de nuestras redes sociales, que es en donde más publicamos sobre los proyectos. Y claro, los invitamos también a hacer donaciones, porque realmente vivimos y dependemos de las donaciones del público y de la gente que está interesada en la conservación. Entonces, lo que sea que puedan aportar realmente tiene un impacto, como ya lo vieron, en tanto los animales como en las comunidades, ¿no? Y cualquiera puede ser voluntario, perdón. Sí, justo. Claro, sí, tú si quieres ser voluntario, te vas a la página o mandas un correo a la fundación y en breve te responden para checar todo lo que se requiere. Y saber que la sede está en Cuernavaca, ¿verdad? Sí, nuestra sede está en Cuernavaca, Morelos. Pero igual, y si están en otro lugar, pues también pueden hacer algo, ¿no? Claro, claro. De hecho, pues, tal vez el headquarter está ahí, pero pues la ayuda está en todo México, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera unirse a la causa es súper bienvenida. Pues muchísimas gracias por todo, Mariam. Nos encantó que hayas venido con nosotros. Igual, y nos hubiera gustado que nos contaras un poco más de tu otro proyecto, pero pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. No se preocupen. Eso pasa cuando es una buena conversación, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues agradecemos mucho que hayas venido. Ya sabes que esta es tu casa. Y pues esperemos verte otra vez por acá. Claro, para contarnos nuevos proyectos y nuevas cosas que hagáis. ¿Cómo nos fue con los jaguares? Claro. Exactamente. El seguimiento. Que nos hagas un video de ya. Ya con el collar. Todo. Exactamente. Claro que sí. Pues muchas felicidades y la verdad es que todos deberíamos de contribuir un poco, bueno, un poco mucho. Sí. A la preservación de nuestro ambiente, en este caso, pues tú con los animales y a la fundación a la que perteneces. O mínimo ser un poquito más conscientes de lo que pasa y de los problemas que realmente pasan. Sí, ser consciente de que realmente nuestra forma de vida sí tiene un impacto, ¿no? Lejos de nosotros o cerca de nosotros, pero pues tiene un impacto y hay que buscar soluciones, ¿no? Y pues